Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, finalmente Sauber pasará a llamarse Alfa Romeo a partir de este año. Y bueno, porque finalmente Sauber se llamará Alfa Romeo Racing. Y bueno, como en tiempos de con la alemana BMW, el histórico equipo suizo pierde presencia en la nomenclatura. Y bueno, como sabemos, finalmente, le reitero que Sauber pasará a llamarse Alfa Romeo a partir de este año. Y bueno, y continúa su expansión en la Fórmula 1. Y bueno, y nace de esta manera Alfa Romeo Racing, que va a comenzar este año, esta temporada 2019. Y bueno, los autos de este equipo estarán caracterizados por el trébol verde de cuatro hojas, que bueno, ese es el logo que acompaña a la marca en el automovilismo desde el año 1923. Y bueno, y ese, y como sabemos, equipo cantera de Ferrari. Recordemos que Alfa Romeo contará este año con los ya confirmados el finés Kimi Räikkönen, campeón del año 2007 que viene de Ferrari, y el joven italiano Antonio Giovinazzi, que ya pilotó por 2 años con Sauber, ahora Alfa Romeo, y que pertenece a la Ferrari Drivers Academy. Y bueno, como sabemos, esto fue lo que dijo el director ejecutivo del grupo Fiat Chrysler Automobiles, que recordemos es el mismo grupo al que pertenecen tanto Alfa Romeo como Ferrari, Michael Minelli. Y bueno, esto fue lo que dijo: Alfa Romeo Racing es un nuevo nombre con larga historia en la Fórmula 1. Estamos orgullosos de colaborar con Sauber para llevar la tradición de Alfa Romeo a la cumbre del automovilismo. Y que nadie se equivoque con Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi al volante, y Alfa Romeo y Sauber al otro lado, estamos aquí para competir. Y como dice el director del equipo, Frédéric Vasseur, es un placer anunciar que estaremos en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2019 con el nombre Alfa Romeo Racing. Desde que iniciamos el acuerdo de colaboración con Alfa Romeo, nuestro equipo realizó un fantástico progreso en el aspecto técnico, comercial y deportivo. Esto ha impulsado la motivación de cada miembro del equipo, tanto en la pista como en la sede de Suiza, evidenciándose este mejor trabajo en los resultados. Nuestros objetivos pasan por continuar desarrollando cada apartado de nuestro equipo y al mismo tiempo permitir que nuestra pasión por las carreras, la tecnología y el diseño nos ayuden a avanzar. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Camifra. Chao.